Como veis, hace mucho oleaje. ¡Wow! Y lo vamos a mojar. Bueno, vamos a montar la otra caña y cebaremos un poquito. Hay muchísimo oleaje, lo peor de todo es la alga de la orilla. ¡Oh! ¿Qué pasó? Bueno, esto está más cerca. Bueno. ¡Wow! ¡Qué peste, Dios mío! Bueno. Estos son restos de comida orgánica y pan. Y bueno, todo es comida orgánica y pan. Y bueno, con esto iremos bloqueando un poquito. Aunque había que echarle arena para que fuera un poco mejor. Pero bueno, con el oleaje ya se lo lleva para allá. De todas formas, yo tiro unos 15-20 metros y esto al final pues irá yendo a más o menos se va a ir después de la alga, a ver si se acerca algo. Todo vale, son restos de comida. No, y si uno no tiene más fino, le mete la turmis, pero da igual. Toda el agua. Bueno, esperaremos unos 15 minutos. A ver si entra algo. El viento es aquí, este lado, la corriente viene a este lado. Este lado, como verás en la orilla, se llena de alga. Puede ir más hacia la derecha, hacia la... A donde está más claro, que por lo menos la línea no se me engancha de alga. Y cruzaré un poquito más para allá, para intentar pescar donde no haya agua, no haya alga en el mar, que es aquí corriente y sale todo con alga y liado. ¿Lo veis? Aquí esta mala zona, porque hay corriente. Si hay corriente, no sale todo el aparejo, todo el aparejo sale arrugado, y es porque hay mucha corriente aquí. Entonces no conviene pescar donde no hay tanta corriente. A por el mancebo y alargar un poquito más para allá donde no hay tanta corriente. Ni el agua está tan sucia.
Mucho. Bueno, aquí hemos sacado un charco guapo de un poco más de un palmo. Hay mucho oleaje. Y bueno, es mar de sargos, a ver si sale alguno más. Estoy cebando con tripas de calamar y también con trozos de gamba pelada, de gamba, de langostino y calamar, y luego los estoy poniéndole lana para que se aguante mejor. Y lanzando con un 35, y como hay mucho oleaje, pues una plomada de unos 20 gramitos, o así, entre 20 y 30 gramos lo máximo, y lanzando así a unos 30 metros. Bueno, ah, le están picando. A ver si dejaremos que coma. Que le he puesto un buen tripón. A ver si tiene un anzuelo del 2, de los planos. Le he puesto una buena carnada. Un anzuelo del 2. Pensaremos un poquito. Bueno, ahora no tomaba la picada. Parece que está enganchado, pero no lo sé, no sé si es muy grande. Bueno, vamos a tantearla un poco, a ver qué tal. A recoger. Ah, sí que viene, sí que viene, sí que viene. Un palmo justito. Otro tipo de aparejo. Como veis, un pequeño plomo, un torniquete, un pequeño tope. Y bueno, esto quizás un hilo un poco fino. Pero bueno, le suelo poner de un 22 a un 26. Pero bueno, si el pescado grande se puede poner hasta un 28 o un 30. Pero bueno, ahora mismo estoy con un 26. Hay un sargote grande. Este sargote. Otro que es de la hora. ¡Ah! ¡Oh, sorpresa!